de la novena semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28b al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta vez la pregunta es sincera y parece una respuesta de Cristo, a la vez que una alabanza al letrado ante su buena reacción. Habría que estar agradecido de este buen hombre por haber formulado su pregunta a Jesús. Le dio así ocasión de aclarar también, para beneficio nuestro, cuál es el primero y más importante de los mandamientos. Jesús, en su respuesta, une los dos que ya aparecían en el Antiguo Testamento: amar a Dios y amar al prójimo. También a nosotros nos conviene saber qué es lo más importante en nuestra vida. Como los judíos se veían como ahogados por tantos preceptos. Había 248 positivos y 365 negativos, complicados aún más por las interpretaciones de las varias escuelas de rabinos. También nosotros nos movemos en medio de innumerables normas en nuestra vida eclesial. El Código de Derecho Canónico contiene 1752 cánones. La gran consigna de Jesús es el amor. Eso resume toda la ley. Un amor en dos direcciones. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle, adorarle, encontrarnos con Él en la oración, amar lo que Él ama, obedecerle. El segundo es amar al prójimo, a los simpáticos y a los menos simpáticos, porque todos somos hijos del mismo Padre, porque Dios se ha entregado por todos. Amar a los demás significa no solo no hacerle daño, sino ayudarles, acogerles, perdonarles. Jesús une las dos direcciones en una única ley del amor. Ser cristiano no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo, sino las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama a Dios y descuida a los demás, ni vale decir que uno ama al prójimo olvidándose de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Cristo nos ha enseñado. Al final de la jornada estaría muy bien que nos hiciéramos esta pregunta: ¿he amado hoy o me he buscado a mí mismo? Esto debe tener una traducción diaria en nuestras relaciones familiares y comunitarias con las personas con las que a lo largo del día entramos en contacto, con los pobres, los más marginados de nuestra sociedad. Momentos antes de ir a comulgar con Cristo, se nos invita a darnos la paz con los más cercanos, aunque en este tiempo de pandemia no lo podemos hacer. Es un buen recordatorio para que unamos las dos grandes direcciones de nuestro amor. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.